¿qué dicen? ¿Qué cuentan? ¿Cómo andan? Aquí estamos, arrancando un nuevo Rocky River. Aquí estamos en Concepto FM 95.5, la red de repetidoras a lo largo y ancho del país, conceptofm.com.ar. En TuneIn, bajándote la aplicación de Radio Concepto, en vivo y en directo en Radio Cat. Mañana en YouTube son las 20:02 de la noche de este 4 de agosto del 2020. Estamos en el estudio mayor de la radio en pleno centro porteño. 21 grados, 2 décimas la temperatura aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En esta noche de martes estamos iniciando un nuevo programa, este que hacemos con tanto cariño y llevamos adelante hace más de 7 años de manera ininterrumpida. Me acompaña a la izquierda con un barbijo del Rayo Vallecano, con una remera azul, con un jean, con el pelo cortito, bien peinado, con unas zapatillas de color negro, con unas medias que me parece que se las puso esta mañana, pero ya tenían uso, que no eran recién puestas, con el tatuaje... ¿El programa de Velardes? ¿No era el conductor del programa? No. Bueno, justamente lo iba a presentar. No, claro. Es el señor, y no terminé de decir, con un tatuaje en el brazo, en el antebrazo, de Jesús, es el señor Gabriel Velardes. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Tano querido, muy buenas noches, es un placer saludarlo, qué lindo estar acá al lado suyo, qué lindo clima, usted recién lo decía, noche de verano, y nos encanta, por lo menos a mí. El grupo está dividido entre team verano, team invierno, lo que es el frío, el calor, pero yo siempre de este lado. Usted sabe de este que lado quiero, de la vida. Quiero arrancar el programa pidiéndole disculpas a todos los que son de defensores de la temperatura cálida. ¿Por qué disculpas? Y porque hoy disfruté mucho venir aquí a la radio. Hermoso. En remerita y shortcito. Hermoso. Disfruté mucho venir de esta manera. Esta temperatura, no el verano, esta temperatura que se asemeja más a la primavera que al otoño o que al invierno. Y la verdad que lo he disfrutado, me sentí livianito, sí. Me sentí cómodo, no transpiré mucho. Así que pido abiertas disculpas al resto del equipo. Voy a saludar al señor que tiene el bigote más prolijo de todo el condado, de todo el partido de San Miguel y de toda la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es el señor Juan Oscar Biela. ¿Cómo le va, Juancito? ¿Cómo le va, señor Juan Oscar Terciero? Muy, pero muy buenas noches. Buenas noches a Gaby. Buenas noches, por supuesto, a todo el equipo. Y hago extensivo el saludo a los oyentes. Sí, a ver, es verdad que es un bigote que está bien dentro de San Miguel. Pero creo que si ya ampliamos el espectro, me parece que el bigote del señor productor... gana ampliamente, no sé qué opina el resto. No, el productor. Pero no es Juan Bielak el conductor principal. Y bueno, sí. Mira, igual la verdad digo, yo prefiero que Juan Bielak diga que es el conductor principal. Prefiero que Gabriel Velardes encare a las chicas diciendo que es el conductor principal. No, ¿cómo haría eso? No. Antes de lo que ha dicho ayer Mati Verdini, que fue por ahora el programa no es mío. O sea, no hay peor traición. Sí, no hay peor traición que esa. O sea, yo prefiero que ustedes vayan mencionando por atrás todo esto. No estoy diciendo que prefiero a la gente falsa en lo más mínimo, pero la verdad que prefiero eso de que vayan chamullando, de que son los conductores, o de que por ahí se sientan conductores. Antes de a viva voz y en pleno aire decir, por ahora el programa no es mío. Bienvenido, Mati Verdini, ¿cómo le va? Hola. ¿Cómo les va, muchachos? ¿Todo ya, bien? Bien, ya está para arrancar, ¿eh? Ya está para comenzar con... Nah, es un chascarrillo, con señor Juan Tarciero. Nunca voy a estar... voy a dejar de estar en deuda con usted por la oportunidad que nos está dando y aquí me quito el sombrero. ¿Cómo les va, muchachos? ¿Todo bien? ¿Todo bien, Mati? Señor. Sí, ¿cómo están los arrepentidos, no? De la banda del invierno. Estos 20 grados en agosto son una goleada 3-0 de visitante para nosotros. Hermosos estos 20 grados. Hoy, aparte, un día espectacular, sin nubes. Un día en el que hubo buenas noticias a nivel nacional, un día en el que hay noticias interesantes en lo que es River Plate, un día en el que hay noticias interesantes también en todo lo que respecta al fútbol argentino, así que un día
hermoso este martes 4 de agosto. Me dijeron que al sol estaba duro, que hoy a la tardecita el sol pegaba, ¿sí?, al mediodía, pegaba fuerte, ¿eh? Sí, porque no había nubes y bueno, el sol sabemos cómo es aquí y son los primeros soles, recordamos, ¿no?, aquellos soles de primavera. Los soles de primavera, los amores de verano. Juancito, días de cancha. Quiero darle, sí, días de hermosos de cancha, pero para estar en la tribuna Belgrano o en la tribuna Centenario, no tanto en la tribuna Ciborio o la San Martín. No. Yo lo veo en la San Martín en cuero, usted, Santarciero, ¿eh?, tomando, sí, sol, como, ¿no?, el, como el gordo del ventilador de San Lorenzo. Claro, ahí, un poquito. El que rebolea la remera. El gordo ventilador. Juancito. Sí. Le voy a dar 3 minutos, como le di el otro día a Gonzalo Solabarrieta, el espacio para que me cuente cómo se hace un buen mate. Quiero que en 3 minutos me diga cómo está la situación inmobiliaria en cuanto a la venta, en cuanto al alquiler, que me haga un balance del momento que estamos viviendo en las inmobiliarias, con los inmuebles en venta y en alquiler, por lo menos en la provincia de Buenos Aires. ¿Se anima? Sí, cómo no. A ver, primero a destacar, por la pandemia en realidad, más que por la cuarentena, por supuesto, la verdad que lo que ha sido, primero, las consultas, y luego, el cierre de operaciones, estamos hablando ya sea cerrar una venta o cerrar un alquiler, cayó drásticamente. Yo en su momento vi los números de lo que había sido la comparación entre abril del año pasado y abril de este año. No recuerdo ahora exactamente, pero en el mes de abril del año pasado se habían hecho en total en provincia de Buenos Aires, sin contar Capital Federal, en provincia de Buenos Aires, alrededor de unas 7.000 operaciones inmobiliarias, y en abril de este año se habían hecho unas 700. Es decir, lo que había caído, un 90%. Había sido drástico. Sí, por supuesto que tiene que ver con inmobiliarias cerradas, que luego volvieron a abrir y volvieron a cerrar cuando fue esas 2 semanas de cuarentena estricta, estuvieron cerradas de vuelta. A la otra semana recién volvieron, es decir, el negocio plenamente está funcionando hace una semana, con consultas, eso es cierto, las consultas siguen estando, sobre todo lo que tiene que ver con los alquileres, las consultas por venta bajaron mucho, pero el sector en sí está en una pequeña crisis que uno imagina se va a reactivar una vez que haya más gente en la calle, que haya más gente consultando y que, por supuesto, ya se normalice todo el tema de poder mostrar las propiedades con mucha gente que todavía no quiere abrir la casa para mostrarla. ¿Por qué? Porque, bueno, hay un tipo de contagio. Así que, bueno, la situación está difícil, pero yo creo que de a poco se puede ir saliendo y puede ir funcionando, Tano. Y el tema es que hoy para llegar a juntar un dólar necesitas de mínima, no sé, 4... como no compro dólares, no me sobra un mango. A ver, un dólar son 140 pesos hoy. Y en abril del año pasado... 125. Y en abril del año pasado estaba 100. En abril del año pasado... Si compras el oficial te sale... No, nadie compra el oficial, es imposible comprar el oficial. En abril del año pasado estaba 100. No, estaba bastante menos. Estaba 40. No, 25. No, ¿cómo está 40? 40. Sí, entonces, 40. ¿Sabes cuánto? Sí. ¿En las cuevas? Sí, subían a 8. No, en la cueva. No, pero esperen, no mezclen las cosas. El que hoy compra Blue es el que el año pasado compraba en la cueva. ¿Cuánto estaba en la cueva el año pasado? No, pero la cueva, a ver, hay que hacer una diferenciación, porque en abril de 2019 no existía el cepo, por lo tanto no había dólar Blue, era la cotización oficial y uno compraba en el banco lo que quería. Sí, más o menos 40 pesos. El Blue siempre existió, la cueva toda la vida existieron. ¿De qué me está hablando? Bueno, está bien, pero no existía la brecha que existe hoy, era entre 40 y 45 pesos. Cerca de mi casa hay una agencia de viaje que el último pasaje que vendió fue a Roma en el año 96. Tiene un avioncito chiquitito de Alitalia que está amarillo de cómo ha cambiado el color. ¿No? Sí, olvídese. No, una joyería, se volvieron millonarios, había cola. ¿Por qué la gente compra tantos anillos?
Claro, no, que van a comprar anillos. Y seguían de largo, no miraban las vidrieras, seguían de largo al fondo y... ¿eh? Ah, sé lo que dice usted, claro, ahí sobre la avenida de la Sábal, ¿no? La más conocida, no lo quememos que ahí. Son dos socios, uno de River y el otro del equipo de la Sábal. El de River es buena gente. Pero no, es una cosa de loco. ¿Cómo no va a existir? Sí, existía, pero bueno, no. Bueno, pero al existir la restricción del cepo, ahí es cuando se separa el dólar al tipo de cambio oficial y el dólar que se consigue, claro, en las cuevas. Lo que yo te estoy diciendo, dice Juancito, ¿no?, que no se vende. ¿Y cómo se va a vender si el vos tenías que juntar 40 pesos para conseguir un dólar y hoy necesitas juntar 125 pesos para el mismo dólar? O sea, el triple necesitas juntar. Pero además... Estoy hablando además, para un dólar, y esto multiplicado para comprar un terreno en San Miguel y después construir. ¿Cuánta plata necesitas? Además que las operaciones inmobiliarias se hacen en dólares en la Argentina, ¿no? Una cosa extraña. No, pero está bien. Yo defiendo, ¿eh? Sí, defiendo, bueno, con una devaluación. Pero con un tipo de cambio, con una devaluación como la que tenemos hoy, se genera este tipo de problemas. ¿Vos sabés problema. Que en el interior del país hasta hace un año y medio, se hacía todo en pesos? Todo en pesos, yo no lo podía creer. Dos años. Sí, yo no lo podía creer. Hace 5 años mi cuñada se compró una casa a 300.000 pesos. ¿A dónde? En el sudeste cordobés. 450 kilómetros, no estoy hablando de 100.000 kilómetros. 450 kilómetros. Uno de los flagelos del AMBA, ¿no? De Capital y Gran Buenos Aires también es que las propiedades son bastante más caras que en el resto del país. Claro, lo que está hablando Juancito es conurbano bonaerense, no, cuando él habla de la provincia de Buenos Aires, no está hablando fuera de lo que es el conurbano, Juan. Nah, vos te refieres. No sé cuánto está en Bolívar, en azul. Claro, en azul, en Bolívar no tengo ni idea. Bueno, aunque hay bien, me quería meter. Para ahí, yo me quiero sacar. No, yo me quería meter en este tema porque hablando con Víctor Hugo ayer, medio que nos quería enseñar lo que habían sido sus inicios, él siendo operador, y nosotros, todos los que hacemos Rock y River, tenemos el laburo que nos da de comer. Digo, para que la gente un poco lo sepa, y que nosotros aquí en Rock de River hacemos de todo. Uno hace el trabajo de producción, junto con Mati Valdés, ¿no? Pero uno, todos trabajamos en producción. Juancito hace muchas cosas de producción, el propio Gaby, Coquito también, Mati hace cosas de diseño. A ver, todos hacemos cosas extras fuera de lo que es una vez que se enciende el micrófono a las 8 de la noche y salir al aire. Por eso es que quise tocarlo a Juancito, porque él se dedica a esto, a la inmobiliaria. Como Gonza está en el tema de la venta de mates y metido en ese tema, como Gaby labura hace mucho tiempo en un barcito multifamiliar, y como vende estupefacientes Mati Verdini, pero no me quiero meter en ese tema. Porque, legales, por las dudas, ¿no? No quiero poner las manos en el fuego, pero me parece ya es un tema más delicado. Soy un trabajador esencial, señor Santarciero, más respeto, por favor. Sí, más respeto que soy su madre. Gaby. No, le quería preguntar a Juancito, que de paso me informa a mí, le informa a la gente, ¿en cuánto ronda más o menos un alquiler en lo que es Ciudad de Buenos Aires hoy? Ponele un ambiente, algo para alguien que tal vez tiene la idea de irse a vivir solo, que arranca por ahí, sí. Juancito labura. No laburas eso. Yo te digo, 18 mil pesos. 18. Villa Urquiza, 18 mil pesos. Belgrano, 20 mil. Palermo, 22. Monambiente. Monambiente. Más claro. Expensa. Y acá ¿no? Póngale 14, 15. ¿Cuánto, Juan? 14, 15. En Bellavista, dice usted, en la zona linda ahí de San Miguel. Bellavista, pues en Muniz puede ser San Miguel. Todo lo que abarca el partido de San Miguel. Todo lo que abarca San Miguel. Un monoambiente, 14, 15. En realidad no hay monoambiente ahí, ¿no? Hay más grandecitos los departamentos. No, es claro, vienen ya con una habitación. Ya son dos y lo que hay mucho es que no desconozco si hay en Capital Federal, creo que no, porque es más edificio, pero acá hay mucho construcción en complejos. Claro. Que no son edificios, son complejos. No, son complejos. Cada uno tiene un apartamento. Claro, más PH. ¿Cómo donde vivo yo? Yo vivo como en la vecindad del Chavo. Un complejito. Exacto. De 8 PH que todos dan a un pulmoncito y se escuchan los gritos, todo el escándalo y todo. Pero bueno, no deja de ser
No deja de ser capital, pero una construcción más parecida a provincia. Bueno, aquí estamos en Rocky River, 20 y 16 de la noche, una manera distinta de arrancar. Hoy somos todos serios lo que hacemos el programa, por eso nos metemos en temas de la actualidad y serios, y no hablamos de sandeces, de pavadas. Lo decía por Juancito Bielak y por Gabriel Velardes. ¿Qué pasa? ¿Eh? Que somos serios. Pregunto, ¿no? Porque desde que abrió el programa, ¿tiene algo que decirme, señor conductor? No, en absoluto. No. Dije en algún momento que lo quería mucho. Quiero darle la bienvenida a la gente. Hola, Tano, ¿cómo estás? Saludos a toda la banda. Mario Palmieri de Pergamino, gran abrazo. Buenas noches al conductor principal, Gaby Velardes, y a todo el equipo. Junto a Sonia, escuchándolos desde Junín, son unos genios. Fuerte abrazo. Fui el primero en decir, mi anónimo Gaby va por todo. ¿Cómo es eso? Fui el primero en decirlo. Mi anónimo Gaby va por todo. Está registrado el mensaje. Este, ¿eh? ¿Vieron cómo va llegando la gente todo esto que ustedes inventan, no? Yo siempre dije que la gente, fuego, ¿no? Claro, y la gente sabe, y yo lo he dicho acá, que estoy para acompañar al Tano y que para mí es un placer y... Hernán Portillo, jajaja, ja, ja, terribles serruchos te rodean. Gran abrazo para él. Tenemos un mensaje de el amigo, creo que es Miguel, ¿no? A ver, sí, Miguel Gallo. A ver qué dice Miguel. Hola, gente de Rocky River, habla Miguel. Y era para participar de las pistas bravas. El jugador es Héctor Bambino Vaira. Saludo grande para todos. Ya vamos a meternos en las pistas bravas. Respuesta incorrecta. Seguí participando mañana. Qué grande, Sebastián. Sebastián Multe, un grande. Sí. Sí, ya le metí un cachetazo. Pero yo dije que era exjugador. Y el Bambino Veira nunca jugó en River. Está bien. Yo no dije exjugador de River. Exjugador de River, que su nombre empieza con la misma letra que empieza el mío. Uh-huh. Eso es un montón, es una ayuda bárbara, ¿eh? Sí, el otro día estaba pensando y hay varios. No los puedo decir, obviamente, pero... Y que como entrenador fue 3 veces campeón. Y nada más. Porque si digo lo otro, es una ayuda tremenda. Voy a dar la pista 3 hoy. ¿La doy ahora? ¡Pista brava! ¡Vamos! Este es el enigmático del día. ¿Lo sabes? ¿A qué número, Gaby? 11-58-81-59-70. Lo dijo Seba. 11-58-81-59-70. Las repito. Para ganarse una parrillada para 4. Asado. Marucha. Chorizo. Morcilla. Y una sorpresita. Seguí 11-58-81-59-70. Y seguir a Sintonía y un bajo Monumental y también a carne.brava en Instagram. 11-58-81-59-70. Arroba Sintonía y un bajo Monumental, arroba carne.brava. Son otros de los requisitos. 11-58-81-59-70. Un disparo por día. Un disparo por WhatsApp. Un disparo por persona. Dígalo. Jugó 13 partidos en River formando parte de un plantel que se consagró campeón. Repito. Poquito. Jugó 13 partidos en River formando parte de un plantel que se consagró campeón. Su nombre empieza con la misma inicial que mío. Como entrenador. Fue 3 veces campeón. Comunicate. 11-58-81-59-70. Y por supuesto seguir a Sintonía y un bajo Monumental y a carne.brava en Instagram. Anotate, ¿eh? Contactos. 11-58-81-59-70. Ya, anda contactos en el celular, poné añadir, poné Rocky River
y anota el 11-58-81-59-70, porque si adivinás el jugador que está escondido detrás de estas pistas, te ganás una parrillada para cuatro personas, que por supuesto que la vas a poder compartir en tu casa con tu familia este fin de semana, como ya lo han hecho varios oyentes y nos han mandado su foto, nos etiquetaron en las redes sociales, así que aprovechen porque qué bien que viene un asadito para compartir en casa con la familia. Hernán dice Héctor Pitarch, no es Héctor Pitarch. Respuesta incorrecta, seguí participando mañana. Hola, buenas tardes, me quería anotar en el concurso. Venga por audio. Atenti, se quiere anotar en el concurso. ¿Cuánto sabes de River? Es por audio, es verdad, pero si lo mandan escrito no lo vamos a limpiar. Hola Tano, suerte en la nota con Javier Scioli. Debutó en River en un 5-2 a San Lorenzo, atajándole un penal al Beto Acosta, es verdad. Sí. Sobre la izquierda, creo que en el arco de la Figueroa Alcorta. No, me parece que fue en el de Río de la Plata. ¿En el Río de la Plata? Sí. Ese día, un golazo de Altamirano. Abrazo para todos, dice Martín Tenis. ¿Qué te querés? ¿Ganar otra parrillada? Buenas noches, Tanito, querido. Y todo el equipo, como ya religión, haciendo el aguante desde Junín, dice Sonia Cabrera. Tano, que hay desierto en los arreglos del campo de juego. Escuché que quieren sacar la pista olímpica y hacer un solo vestuario en común para los dos equipos. Lo del vestuario es mentira. Lo que van a sacar la pista es verdad, que van a cambiar todo el terreno de juego del campo de juego, del terreno de juego del Monumental. Estaba haciendo reiterativo. Es cierto. Mediante la reglamentación que pide la Conmebol. A ver qué dispara Sonia. Tano, buenas noches, te mando saludos desde Junín. ¿Puede ser el jugador, el enigmático Hernán Buján? Saludos. No, Hernán Buján. Su respuesta es incorrecta. Está cargando a la gente, Sebastián Mustén. Eso es el fin de semana, sábado de la noche lo grabó, ¿no? Ahí está cargando a la gente. A ver qué dice el amigo Emma Pastor. Buenas, buenas, Tano y equipo. Emma de la Plata. Voy con un pleno al enigmático. Héctor Bambino Veira. No. Su respuesta es incorrecta. Ya lo habían dicho. Y no. Jugó en River. Es ex jugador de River. Su respuesta es incorrecta. Al amigo que envió el mensaje de 1:54, que tiene como nombre Patricia Fleitas, quiero decirle que lo vamos a escuchar allá por la medianoche, con una IPA en la mano. Tirá la intro, si no. A ver. Pará, boludo, porque va a pasar la banda que viene. Hola. Hola Ramón. Hola Ramón. Sí, sé que te acordás de mí. Ayer hablé en el programa, pero no hablé mucho. Ramón de Corriente, pero 1:54. Y tiene como nombre Patricia Fleitas, un rouge, un lápiz labial. Porque es la nuera, creo. Y una hoja de trébol. Ramón, te escuchamos después. 1:54 se nos van los. ¿Qué hacen los oyentes, musicalizador? Si pongo 1:54 de audio. Por eso siempre decimos que traten de que los audios sean de 30 segundos para que no sea tan extenso, ¿no? Porque imagínate, ¿quién escucha? Menos en la radio, cuando... Pero ¿quién escucha un audio cuando ve que dura más de un minuto? Vos ya lo ves y automáticamente... Ni en la vida lo escucho. Claro. Vos lo ves y automáticamente decís, bueno, en un rato me hago un ratito y después lo escucho. ¿Cuánto sabes de River? Anótate. 11-58-81-59-70. Anótense, ¿eh? Acá escuchándolos como siempre. Hoy hay 4 participantes o 2 nomás. Muy divertido el cuánto sabés de arriba. Saludos a todos. Dice el amigo Agustín Gallo. Hola, 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 hola. ¿Quién está en línea? Oh, se cansaron. Claro, te espero mucho, Tano. ¿Uno más? Hola, hola, ¿quién está enganchado? Hola. Sí, ¿quién está ahí? Hola, Javi, ¿quién habla? ¿Quién Javi, habla, querido, hoy está para aplausos. Gracias. Hoy está... Muchísimas gracias. ¿Hoy está para antes de las 22 o para después de las 22?
voy a tratar, tengo, sabes que tengo incontinencia verbal, pero voy a tratar de manejarlo. Por favor, le pido. Nunca está para antes de las 22, jamás. Por el amor de Dios, le pido. Escuchen una cosa, sí. Estaba mirando que voy a concursar con un señor de la filial San Miguel, ¿no? Sí, no sabemos si señor, señorita, Si contra un representante. Sí, un representante. Sí. A mí lo me anunciaron, como yo también, pero tenés una filial. En realidad estamos tramitando para oficializarla, ¿sí? ¿De qué filial, señor? La filial, por ahora nuestro nombre es filial Gordo Papada. ¿Cómo Gordo Papada? Filial Gordo Papada, sí. Vamos a ver si el señor amable, señor Juan, que es tan amable que no deja las filiales, nos permite oficializarla, ¿no? Juan. Ya tenemos, estamos llegando a los 50 socios, ya estamos tratando de cumplir con todos los requisitos. ¿Pero usted qué dice? ¿Que va a ir el padrino el día de la inauguración, no? Y no sé, si lo hacemos en Uruguay, sí, porque en la época del presidente andaba mucho por Uruguay, todos los sábados. Así que, ajá. Seguramente... El padrino, ¿no? Bien dicho. Ya, por supuesto. Pero perdóneme, el ¿se puede aclarar de quién estamos hablando? No, cayó usted. Quien lo sepa, lo sepa. Claro, Víctor Hugo ayer lo nombró. Bueno. Espere... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que está sonando atrás? ¿Por qué para? ¿Qué es Creedence Clearwater? Me parece. Arranca como Creedence. ¿Cómo que no? Creedence es una banda histórica. ¿Sabe quién es? Por supuesto, legendaria, tocó en Boston con Jimi Hendrix. Pero escúcheme, ¿no le gusta Creedence a usted, Javi Dokken? Y Creedence es mucho de Sociedad de Fomento del Gran Buenos Aires. Sociedad de Fomento, Quilmes, Peleta, Hudson. Es lindo para... Qué lindo. Gracias al musicalizador, por favor, de parte mía. Parece música country, parece Creedence Clearwater. En el arranque, por lo menos. Así bueno, Javi Dokken que quiere la filial, pero yo estaba pensando, el presidente no se llama... ¿Cómo dijo? ¿Se llama usted el presidente de filiales? ¿No se llama como usted dijo? Le puso es un señor amable, ¿no? Ah, amable, sí, pero no se llama... El señor Juan Amable. Juan se llama Amables. Amable. Ah, bueno. Me parece que no se llama Juan. ¿Se llama Juan? Juan Carlos. No recordaba que se llame Juan. ¿No? Sí, es el señor Carlos Amable. Claro. Sí. Claro, pero el nombre es Juan. Estuvimos hablando con él porque sí. No sé si ustedes saben que se estuvieron vendiendo lotes en la luna. Nosotros vamos a hacer algo que no... Ahí no, está, no. Tenés razón. Juan Carlos Pipi Amabile, más conocido como Pipi. Sí. Están vendiendo terrenos en la luna. En la luna. Sí. Ah. Por eso yo siempre les mando extraterrestres porque nuestro objetivo es si no llegamos a encontrar a nuestro padrino, Gordo Papada, no hay uno. La primera filial en la luna de un equipo de fútbol. Uno normal no hay, ¿no? ¿Eh? Ese es el que se ducha siempre porque es mecánico y no se escucha mientras se lava. Claro, mientras se lava. Lo tuvimos acá en el estudio, pero digo, uno normal. Piragua, ¿eh? ¿Cómo es la piragua? ¿Cómo es? No, la piragua es muy fuerte porque dicen que es similar al teto pero con agua. No, pero... qué falta de respeto. No, eso es lo que dicen, yo nunca lo probé. Te dile, chilo marica, aunque sos. No, ¿qué es eso? No. ¿Qué hace eso? No. Muchachos, adivinanza, a ver, ¿quién va a estar hoy? ¿Quién está hoy invitado? Hoy Javier Scioli. Javier Saviola, Javier Scioli, Javi. Ah, Scioli. ¿Saben qué diferencia hay entre Daniel Scioli y Javier Scioli? No, por favor. No, lo leí eso. No. Hoy lo leí. Córtenle el audio. Córtenle el audio, por favor. ¿Qué falta? Daniel Scioli y Javier Scioli. Diferencia. Ya te limpiaron. Escuchaba. Quiero saber ahora. Aparte las preguntas se las teníamos que hacer nosotros a él. Incorrecta. Te limpiaron, Javi. Escucha. Se corta más. No entiendo si ya me cortaron. No, Javi, estamos acá, no te hagas el distraído. Tenemos que sacar al aire, Javier. Si hoy eso es una falta de respeto. No, pero con todo. A ver, ¿alguien lo sabe? No lo sabemos. No, pero no queremos saber, está bien. Bueno, esperen, te lo digo despacito. Daniel por lo menos tiene una. No se puede. ¿Va a jugar? ¿Seguro va a jugar? Productor tiene que jugar, ¿no? ¿Cuánto sabés de River?
Bueno, Javi, vamos a ver, ¿eh? ¿Cuánto sabes de River? Javi Dosken, de Temperley, vamos a lo serio. ¿Sabes de River, Javi? Sí. Bueno, dale. Elegí, mira, hay un sobre, el sobre 1 y el 2. Elegiste uno de esos para participar hoy. Ok, después de Javi se cortó, ¿eh? Pero bueno, elijo cualquier número, el 3. No, es 1 y 2. Bueno, vamos con el 1, porque yo lo veo más fácil como para vos. Dale. Una manito, ¿eh? Miren que sí. No hay Google, acá no hay nada, ¿eh? No, pero escuchame, yo sé que vos sabés, ¿eh? Vamos con la primera pregunta, entonces le ponemos suspenso. Javi, en el año 1936, River ganó la Copa de Oro. Sí. ¿Frente a qué rival el millonario se consagró campeón en ese año? ¿1936? Sí. ¿Contra qué rival? Estoy entre Independiente y San Lorenzo, para... No lo sé, pero bueno, Independiente. No. ¿A que no sabés quién era? Boca. San Lorenzo. No, San Lorenzo. ¿En San serio? Lorenzo, sí. Sí. Pero acordate, Javi, que podés pedir opciones. No, pero yo me juego, no importa. Bueno, listo. Yo bueno, bien. 9 puntos. Bien. ¿Ahora bien. Gusta la timba, señor Dosken? Por eso soy tan pobre, señores. Javi, vamos con la segunda pregunta para vos. Vamos. Esta es fácil, la tenés que adivinar sí o sí. ¿Cuál es el segundo nombre del señor Oscar Ruggeri? Alfredo. Muy bien. Dentro. Bien. Tres puntos, bien. Dale una más. Vamos a hacer tres. Vamos a hacer tres preguntas, dale. Bien, vamos. Te voy a hacer una pregunta que tiene que ver con alguien que esta semana va a salir en Rocky River. Ajá. Sí. Ajá. Fácil. Vamos con el suspenso y la tercera pregunta para Javi. ¿De qué provincia es oriundo el Diablo Montserrat? ¡Uy! ¡Qué carajo! ¿De verdad está diciendo? No lo puedo creer. Respuesta incorrecta. No, de Córdoba. ¡Muy bien! ¡Sí, señor! ¡Es cordobés! ¡Aplausos! Para mí que tu hijo está googleando ahí al lado. No, esas cosas, muchachos. Ahora, ¿les puedo hacer la pregunta yo? Sí, hágala. Bien. Tengo dos preguntas. El equipo. Sí. Equipo contra el cual jugó la actual vice del trapo el día que le practicaron tacto rectal. No. Tiempo. No, bajalo. Ferrocarril Oeste. Pero, ¿por qué? No, pregunto, nada más si sabían, ustedes saben. Ah, ¿alguna con Banfield? El vice. Sí, Banfield, muy bien. Yo no entendí la pregunta. Era más difícil, la última, no voy. Me perdí. Sí. Escucha, Tano. Día, año, lugar, donde famoso futbolista fue encontrado en una cama de nulo y abrazado un hombre. Caballito, llévatelo. Sí. Va a venir mucho más. Sí. Javi, la fecha. Abrazo. Chau. Mamita, ese pero no había audio para ponerle, claro, que es eso, el conductor del programa. Por eso se me mezcló. Qué previa que tuvo más de 5 minutos al aire, claro, escuchame. ¿Eh? Ayer ganó Facundo. Y justamente Facundo de Gualeguay se comunicó seguramente para arriesgar por la carne brava. A ver. Hola, buenas noches, equipo, ¿cómo le va? Facu de Gualeguay, un abrazo grande, acá lo estamos escuchando con mami. Gracias por la comunicación ayer, un abrazo enorme. Abrazo y felicitaciones, Facu, el ganador del lunes. Por ahora está ganando Javi Dosken de Temperley, Facu de Gualeguay, Entre Ríos, Javi Dosken de el conurbano bonaerense de la zona sur. Hola, ¿quién está en línea? Hola, Tano. Sí, ¿cómo te va? Emiliano me llamo. Emiliano, de la filial de San Miguel. Así es. Emiliano, mucha presión, ¿eh? Tenían dos preguntas. Yo agregué una, tienen tres. Javi metió dos al ángulo. Vos debieras meter dos al ángulo y una con opciones para no complicarse. Claro. O las tres al ángulo. O las tres. Bueno, mirá que están participando. O por un pantalón bordó extraordinario gracias a la gente de Mi Patria River. Perfecto. O por un buzo bordó y blanco de salida. Apá. Estilo retro. O por un buzo blanco con tiras rojas y negras de salida, estilo retro. ¿O cuál es el cuarto premio? El buzo ese con polera. El buzo con cuello todo negro con el escudo del 75 aniversario del Estadio Monumental, que es extraordinario. No, Alfredo, es el último participante. Buenísimo. Así que... ¿Para el staff?
para el staff, cuando podamos juntarnos un rico asado ahí en su casa, en Campana 2459. Se manguean todo, ¿tano? Sí, es una cosa de loco. No, es una cosa. Aparte, este es un serrucho tremendo, hay que tener un cuidado bárbaro. No. Bueno, te dejo con Gaby Velarde, toda la suerte del mundo. Hola Emi, ¿cómo te va? Te quedó el sobre 2. Tenés que elegir 3 preguntas, de la 1 a la 10. Elegiste 3 para participar. Y bueno, 1, 2, 3. 1, 2 y 3, dale. Clásico. Sencillo, bueno, dale. A ver qué sale. Vamos con la primera pregunta entonces para Emi de San Miguel. ¿En qué otro grande de Argentina jugó el fantasma Daniel Onega? Daniel Onega, a ver. Tiramos opciones porque... Opciones, bueno. Dale, mirá que si... Acordate que el anterior participante tiene 6 puntos, dale, va. Mirá, las opciones son Independiente, Racing o San Lorenzo de Almagro. Racing. ¡Sí, señor! Bien, bien, seguís en carrera. Seguís en carrera. Vamos con la pregunta número 2. Vamos con toda. Acordate que sí o sí tenés que meterla sin opciones porque si no ya automáticamente quedás out. Dale. ¿En qué año debutó Ángel Amadeo Labruna con la camiseta de River? Año del debut. Ángel Labruna, Pensá. ¿51 puede ser? No. Llegamos por ahí de la copa. Buongiorno. 51 dijiste, pero no. Emi, Labruna jugó en la máquina en la década del 40. Claro, más o menos. El debut de Angelito fue en 1939. Bueno, gracias Emi por participar, no se pudo. No importa. Esto es un juego, así que Era. Está bueno que... Bueno, muy buen programa, chicos. Y así que se vayan comunicando con gente de otras filiales, de otros lugares del país. Muy bueno. Muchas gracias. ¿Qué le gustaría que cambiemos? ¿Qué le gustaría al oyente que cambiemos? A ver, alguna propuesta. ¿Cómo? No escuché. ¿Qué te gustaría que cambiemos en el programa? No, así está bien. Pero, sean un poquito menos garroneros. Como ven, que no pidan mucho ahí los chicos de la mesa y está bien. Que no pidan tanto, ¿no? ¿Saben por qué pedimos nosotros? Porque sabemos que viene poco. Entonces, si uno no pide, no viene nada. Cuando pide insistentemente, algo rasguña. Ajá, es buena técnica esa. Vaya. Y bueno, es así. Son bravos estos, Emi. Qué gente de tener laburando con vos. También, una cosa de loco. Mamá. Emi, abrazo grande, muchas gracias. Bueno, chao, chicos. ¿Nos vamos a la tanda? ¿Con qué nos vamos? ¿Con un minuto de efemérides? ¿Con un minuto de info de River? ¿O las efemérides con Gaby? ¿O la info con Juancito? Nos vamos con las efemérides. Nos vamos a la tanda, volvemos, tenemos una nota. Está Gera Pruneda, suena rock and roll. El tema para la sintonía monumental. Pero agosto, un día como hoy de 2002, debutó con la camiseta de River Lucho González. El partido fue en el estadio José Amalfitani frente a Vélez, en el que River ganó 1-0. Lucho tuvo 2 pasos por el club, disputó 151 encuentros oficiales y ganó 4 títulos. Además, un día como hoy de 2019, River venció a Lanús 3-0 en la Fortaleza por la segunda fecha de la Superliga, con un doblete de Suárez y un gol de Santos Borré. Lo malo de esa tarde fue que De la Cruz cerró un penal y dio comienzo a una larga lista que luego le costó el título al Millonario. Y también un día como hoy de 1963, River goleó 5-0 a Argentinos Juniors, con 4 goles de Luis Artime y uno de Ernesto Juárez. El partido fue en el final de la primera rueda del campeonato y se jugó en la cancha de Atlanta. Además de ese póker, Artime convirtió en River 11 dobletes y 7 tripletes. Estas fueron las efemérides del 4 de agosto. Gabriel Velarde para Rocky River. Si Angelito Labruna no estuviera en el cielo, sería como Santa Cielo. Esa parte es mi favorita. Chao. Qué temón, ¿eh? ¿Lo dejamos de fondo? Opera técnicamente Matías Guillodes. En la producción, el querido Matías Valdés. Me acompaña Gabriel Velardes aquí en el piso virtualmente. Matías Verdini. Y también Juancito Bielak. Esta es la nota del día. En Rocky River por FM Concepto.
Gracias por atendernos, Javier. Javier Scioli, el Tano Santarciro te saluda. ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo muy bien, por suerte, acá en Montevideo, Uruguay. Javier, ¿estás trabajando como entrenador de arqueros de la Primera de Nacional? No, trabajo en Nacional, entrenador de arqueros, pero trabajo en las formativas, trabajo en la sub-20 y sub-17. Ajá, ¿y crees que después podés llegar a estar con los muchachos de Primera? ¿No te interesa? ¿Te parece que uno puede trabajar con mejores recursos, con los chicos a los cuales le falta un poquito para llegar? Mirá, en el club hay un proyecto y yo integro una de las patas del proyecto, que es los chicos anteriores a la Primera División. Y estoy muy cómodo ahí, hace muchos años ya que lo hago. Y si bien he pasado por todos los entrenadores o todas las categorías del club, menos la Primera División, creo que acá es donde mi aporte desde el contexto, creo que han visto los coordinadores también que es un aporte muy válido, y ahí entonces me han, como que me he radicado mucho más que las otras categorías. La verdad que también la particularidad de que estas categorías compiten mucho internacionalmente, nos da a los arqueros que tenemos, les da la oportunidad de un roce internacional, y uno desde el lugar que ocupó en el fútbol también le puede generar algún aporte a ese nivel, ¿no? ¿Cómo crees que está el fútbol uruguayo? Porque, a ver, soy uno de los que muchas veces infla el pecho mencionando la gran cantidad de copas al dado que ha ganado River en su historia, no solamente porque son títulos internacionales, porque son copas que River ha ganado, sino porque además era la vieja, entre comillas, Copa Libertadores de América, y me parece que si uno no le da lugar a estos títulos que ha conseguido River, previo a que en definitiva se empiece a jugar esta, la copa más importante del continente, estamos quitándole algo de mérito al ídolo máximo de la historia del club, como lo es Ángel Amadeo Labruna, que ha ganado tantas, ¿no? ¿Y cómo hago para inflar el pecho diciendo que Uruguay ha sido quien ganó los mundiales del 30, del 50, y que en aquel momento el fútbol uruguayo era potencia mundial, y que River, saliendo campeón del fútbol argentino, siendo el equipo más importante del fútbol argentino, se enfrentaba al campeón del fútbol uruguayo, al equipo más importante de un país que en definitiva era potencia mundial en el fútbol. Digo, hace muchísimo tiempo que por ahí no se ve al fútbol uruguayo en primeras planas, no solamente hablando a nivel selección nacional en los mundiales, sino también en la Copa Libertadores de América. Ya Nacional y Peñarol pelean poco y nada. Y es como que también muchas veces se menosprecia al fútbol uruguayo o se ríe la gente del fútbol uruguayo porque dicen es... como también pasa en el fútbol español muchas veces, ¿no? Barcelona, Real Madrid y nada más. Alguna vez Atlético, alguna vez alguno que se arrime para pelear, Valencia o Villarreal o algún destello de algún equipo. Pero bueno, en el fútbol uruguayo también, Nacional, Peñarol. ¿Cómo ves vos el fútbol uruguayo? Mira, la pregunta es extensísima, ¿no? Si tuviese que darte argumentos para o respuestas, no tendría una. Yo creo que en estas generaciones exitosísimas que vos nombraste, en esas décadas, del 20 al 50, tuvimos logros muy importantes a nivel mundial. Posteriormente el fútbol evolucionó y bueno, hay un montón de cambios que la verdad que no me daría el programa para conversarlo, por lo menos no es que yo tengo un diagnóstico porque trabajo en el fútbol y porque lo he vivido y porque lo he mamado de las generaciones anteriores. Tengo un diagnóstico claro que no es excusa. Nosotros somos un país demográficamente de los más chicos de la región, somos un país netamente exportador. Simplemente para hacer un paralelismo,
Es decir, en la época que Uruguay ganaba, todos los jugadores vivían y competían en el país y no se iban como décadas anteriores, y ahora que se van juveniles, ya no se van de Uruguay las mejores generaciones, ya se van los mejores juveniles. Nosotros en el club, o más bien nosotros no, el club recibe ofertas por juveniles, que diría que todos los meses por alguno. Son talentos y diamantes en bruto que no llegan a darle al fútbol uruguayo lo que podrían. Si nosotros repatriáramos los jugadores que tenemos afuera, seguramente tengamos equipos muy competitivos. Y bueno, por ende, al no fortalecer lo local por un tema netamente comercial o netamente de infraestructura, de posibilidades de crecer como crecen, nosotros no tenemos un estadio mundialista casi. Sí, son estadios que se han mejorado, los que tú decías, los de los dos equipos grandes en el Uruguay, se han mejorado, pero no son estadios que esos estadios que uno está acostumbrado a ver a nivel mundial, no tenemos esa capacidad. Y bueno, por ende, se ve reflejado una realidad en los resultados, ¿no? El potencial que tienen los países que se focalizan en una política futbolística para mostrar su país, han hecho del deporte un estandarte para lograr otro tipo de cosas. Entonces, si uno pone mucho recurso en pro de algo, seguramente va a lograr cosas teniendo los recursos humanos también. Nosotros nos sostenemos, y esto no es un halago para ustedes, lo saben, porque nuestros profesionales de todas las áreas tienen siempre la oportunidad de hacerlo afuera con mucha capacidad y con muchos logros. Por supuesto que hay muchos en todas partes del mundo que también se tienen que ir de Uruguay, porque nosotros tenemos grandes profesionales en las áreas físicas, en las áreas técnicas, y te diría que en todos los rubros que el fútbol encierra tenemos mucha gente trabajando afuera. Si nosotros pudiésemos optimizar todos esos recursos, todos esos jugadores, traerlos al medio, poderlos potenciar dentro de un club y tenerlos que den su plenitud dentro del club, seguramente seríamos mucho más competitivos para esas copas y para esos logros que nos están dando en Uruguay ya hace mucho tiempo. La selección la dejé afuera porque la selección nuestra ha sido un estandarte, creo, de maestro, que ha hecho un cambio muy importante de estructura y de continuidad, que bueno, de a poco, como dice él, en el camino ha logrado otra vez posicionarla en lugares que los había perdido, ¿sabes? La verdad, humilde opinión de lo que pasa. La verdad que tengo muchísimas preguntas como para hacerte, me da curiosidad muchas cosas para preguntarte. Es la primera vez que fuimos a buscarte, Javier, en estos 11 años de Sintonía Monumental y 7 de Rocky River, pero tengo unos cuantos compañeros que me acompañan y no le quiero sacar material. Sí quiero acudir a tu franqueza, tu honestidad, y preguntarte algo puntual. ¿Vos serías capaz de responderme con una mano en el corazón? Y bueno, decime la pregunta, porque... dependiendo de la pregunta. Porque todas pueden tener un cariño, no necesariamente tengo que ponerme la mano en el corazón. Yo soy una persona muy espontánea, lo que digo, lo que siento, normalmente, como sangre italiana, y normalmente, mirá, ya no tengo edad para escaparle a las preguntas. Tiene que ser capaz que de un índole muy personal o de un índole muy familiar o que comprometa a otras personas, lo que puede hacer de que no responda lo que siento. Así que dale tranquilo. Vos llegaste y hubo un problema con un arquero de River. ¿Cuál fue ese problema? Ah, no lo sé. No tengo ni la menor idea. Imagínate, yo era un
un desconocido en River. Y pero no se hablaba en el vestuario. Yo te digo, lo que te puedo decir es esto. Yo llegué al club después de una campaña muy buena en Talleres, cuando River fue dos veces a buscarme, y yo no tenía mis dudas en ir a River. ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque yo ya tenía cierta edad y lo que quería era tener una oportunidad. Esa es la verdad. Y así se lo hice saber a Daniel el día que me entrevisté. Yo le dije que la única vez, me acuerdo clarito, la tratoría fue ahí en la calle Libertador, me acuerdo. Y fui a hablar con Daniel, ya había hablado con mi representante, con el club, para más medianamente ponerse de acuerdo. Pero, o vamos a decir, estaba de acuerdo en la parte económica, pero había una parte deportiva que yo había guardado, y yo lo que le dije, y Daniel en eso, la verdad que me fue honesto y sincero, me dijo que en los primeros meses no iba a jugar, que después iba a tener la oportunidad, y así fue, y así me la dio. Sí. Después todo lo que se manejó y todo lo que se dijo por ese compañero, yo de verdad que no lo percibí, estaba muy metido. Pensá que yo llegué al club y creo que esto pasó a los 4 meses, no conocía todavía la interna del club. Yo creo que el comentario era que se traía algo de años anteriores, pero no con esa actitud lo que sucedió. No, ¿pero qué era lo que se decía? No, que había habido un problema entre Daniel y David, ninguna otra cosa más, porque tampoco nadie tenía certeza de lo que pasaba, pero eran todos muy jóvenes los chiquititos, me parece. Creo que el único que podía tener un poco más de llegada al club y a ese tipo de información era Ramón Díaz, y nada más en esa época, porque los demás éramos, nosotros somos, los jugadores a veces somos muy muy especiales en eso, vos ves problemas y te escondés, ¿para qué quiero meterme en un problema yo? Si hay problema, escuchás y si escuchás el problema, lo escuchás y nada más. Había el día que Daniel, si mal no recuerdo, desafecta al gobierno, yo no me imagino la cantidad, me imagino, va. Nunca había visto tanta prensa y tanta gente buscando información que nos volvían locos, me volvían loco a mí, que yo no era nadie, es decir, para saber qué es lo que había sucedido, y pasados estos años, te digo exactamente lo mismo que le dije en aquella época, es decir, tengo ni la menor idea lo que pasó. La diaria era una diaria ríspida con él, pero ríspida, no sé, yo viví con cientos de técnicos que tuvieron rispideces con un jugador que era titular indiscutido el jugador y no había ningún tipo de, no, debo decir, no lo desafectaban de un club, ¿no? Estamos hablando con Javier Scioli, ya te está escuchando Gabriel Velardes, el ex arquero de River, el entrenador de arqueros en el fútbol uruguayo, más precisamente en Nacional de Montevideo. Javier, buenas noches. Vamos a seguir la misma línea de este tema que estamos abordando ahora. ¿Cumpliste tus expectativas al llegar a River, al desarrollar tu carrera ahí? Porque vos debutás en un partido en el 92 frente a San Lorenzo, atajándole un penal a Costa. Me gustaría saber cuáles fueron tus sensaciones en ese momento y si tus expectativas y todo lo que lograste se cumplieron después de esas primeras impresiones, que me imagino que debutar atajando un penal en una goleada te posiciona, digamos, en un lugar de privilegio y te hace, digamos, seguir tu carrera con una mayor fuerza. Me gustaría saber cómo fue ese momento y todo lo que siguió después. Ese momento fue, mira, la verdad que me equivoqué, porque por eso estamos hablando fuera de contexto, no, estamos hablando hace muchos años. Hoy te digo, la verdad, yo me tenía que haber quedado en Talleres, tranquilo. Yo era una persona reconocida en Córdoba, en Talleres, hice una campaña muy buena, me sirvió mucho en el pueblo uruguayo, yo venía de atajar en lugares importantes y atajar muy bien,
Y en River la falta de continuidad me jugó una mala pasada. ¿Por qué te digo? Porque primero la ansiedad de los primeros meses, los cambios tan importantes que generan River, que generan en un futbolista River Plate, pasé de ser casi una persona desconocida, conocido en mi país, acá un poco, porque jugué en la selección, pero no mucho más, a ser una persona casi, cuando debuté, asediada por los medios. Es decir, es una cosa bien interesante esa de analizar. Luego de eso te diría que el primer partido para mí fue un antes y un después en lo que significó la relación con la gente, ¿no? La gente ese día, de verdad, yo, por suerte lo puedo contar. Nosotros llegamos al Monumental y había, no sé, ustedes deben tener los números, 50.000 personas, 40.000 personas, algo así, digo yo, no tengo el número. Y durante las dos horas, nosotros llegamos dos horas antes, y durante dos horas el estadio gritaba Comiso. Pero Comiso como un llanto, ¿viste? Comi, dos horas estuvieron. Y yo tuve que hacer todo el proceso de mi primer partido bajo ese clima, ¿no? Me encanta, la verdad, me encantó. Me encantó porque no era algo contra mí, era una ovación a un ídolo que había sido sacado del club. Lamentablemente a mí después me tocó suplir a alguien que tenía una condición y un carisma y una llegada a la gente que yo no lo logré. Claramente, yo mis expectativas, siempre mis expectativas en todos lados fue entregar trabajo y entregar disposición a él, disposición al trabajo y dar los mejores rendimientos posibles, de los cuales yo sin duda en River, si bien fui varios partidos mejor jugador de la cancha, pero no fue contundente mi participación en River, no logré resultados como los equipos grandes necesitan, y en el puesto no tuve el rendimiento que yo estaba acostumbrado a tener. Yo ya tenía una experiencia encima, experiencia de selección, experiencia de equipos grandes internacionalmente. ¿Y por qué crees que no fue el mismo el rendimiento? ¿Tiene algo especial en el arco de River? Porque hay todos procesos. Uno después, por eso te digo, ahora está lindo hablarlo, porque en aquel momento decía, no diga tasa, que es un desastre, te flagelaba. Ahora mirando a la distancia, decís, bueno, si yo para rendir en Tenerife tuve que estar 3 años en un equipo bastante más chico, yo debería haber tenido un proceso un poco más largo en River, un proceso de adaptación a lo que te digo, a un montón de cosas. Yo familiarmente, por ejemplo, fue uno de los momentos más difíciles que atravesé, no porque tuviese ningún tipo de inconveniente, simplemente porque tenía una familia y había crecido mucho. Es decir, yo por suerte tengo 3 hijos divinos, hoy son grandes, pero en aquel momento eran bebés, y concentrábamos en un lugar que no teníamos teléfono, teníamos un solo teléfono, en el sindicato de seguro de Moreno, que así concentrábamos. Entonces todo, yo te estoy contando intimidades que digo, que hacen a lo que yo hoy me dedico, es decir, un chico que llega, no importa la experiencia que tenga, que llega a un club, que necesita un montón de cosas, conocer el club, vivirlo, conocer compañero, conocer el juego que requiere la actividad. No es lo mismo jugar en un equipo chico que jugar en un equipo grande, eso lo tengo recontra sabido. Yo no era que lo desconocía, yo la adaptación uno la tiene que tener. Yo cuando jugué en la Copa América del año 89 en el Maracaná, tuve que aprender a jugar libre, porque el Maracaná en aquel momento tenía 120 metros, y no jugabas atrás de la línea de 4 que el maestro formaba, no podía jugar, porque la distancia era enorme. Uno tiene y necesita un periodo de adaptación. Por supuesto que hay algunos que les cuesta menos y a otros que les cuesta más. Yo en River no puedo decir, a mí me costó más que el resto.
o tener un parámetro lógico de lo que me costó y lo que no. Yo lo que digo es que estuve muy poco tiempo, porque yo debuté en diciembre y en julio me fui, decir, ¿no? Dentro de lo que significaba la adaptación no cumplí ningún parámetro, es decir, me tiraba para adentro, no rendí y me fui. Anduve mal, hay que reconocer, yo nunca voy a decir que en River, nunca me van a escuchar decir que en River fue mi mejor equipo, tal vez haya sido de los del exterior, ustedes pueden preguntar en Palestino, en Bolívar de la Paz, en Tenerife, en Manillú de Corrientes, es decir, yo siempre que fui a un equipo di un rendimiento el esperado o un poco más. Entonces subrayás lo que decía, perdóname Javier, el Pato Filiol históricamente de que es el arco más grande del mundo. Bueno, pero es un arco muy importante. Yo lo que te digo es que estoy seguro que el Pato lo que dice es correctísimo, porque de qué vamos a hablar, de un ídolo, un monstruo del arco, aparte como es el Pato Filiol, que conoce y sabe y conoce el resto. Yo a lo que hago referencia es que para un arco tan grande, o cualquier, mirá lo que te digo, no realmente es muy difícil atajar en los equipos grandes cuando vos necesitas jugar de una manera que capaz que no estás habituado, o que capaz que necesitas recursos que no tenés. Yo, por ejemplo, nunca tuve pierna izquierda. Es decir, entonces en el transcurso del reinicio del juego, en el juego, y suplantando a un jugador que todavía hoy es difícil de ver, porque lo que hacía Comiso es muy difícil de ver con los pies para la época, es decir, era muy difícil para la gente poder entender que habían cambiado de este pibe uruguayo por este ídolo. Entonces generó el error generaba un inconveniente en la gente o en el cambio de figuritas ese que se hace, que no me permitieron que yo me equivocara. Si bien creo yo que fue justamente por toda esa adaptación, por todas esas necesidades, y porque el club necesita también rápidamente insertar una persona en un puesto muy, muy clave, de como es el puesto de arquero. Pero de hecho, no solo me pasó a mí, le pasó en esa época, nos pasó a todos, es decir, todos los que fuimos jugando en ese periodo, fuimos siendo continuamente reemplazados, uno por otro, y volvía el ciclo, es decir, empezaba yo de nuevo, venía el otro, es decir, ni íbamos ninguno, podíamos obtener el rendimiento porque tal vez estemos equivocando, teníamos el nivel, ojo, no puedo decirlo, yo soy autocrítico en eso. Pero yo creo cuando me llevaron creía que tenía las credenciales como para asumir esa responsabilidad. Pero bueno, el resultado final es malo, no le demos mucha más vuelta, el resultado no es el que yo esperaba, yo no sé la gente, pero yo no, nunca estuve contento. Estamos hablando con Javier Scioli, ya te está escuchando en el aire de la radio a las 21:10 por FM Concepto, Mati Verdini, en Javier desde Uruguay. Buenas noches, Javier. A ver, yo quiero preguntarte un poco por lo que es hoy tu tarea allí en Nacional. Estás como entrenador de arqueros de las divisiones menores, de las divisiones sub-20 y sub-17, como bien lo mencionabas. Y quiero preguntarte por el trabajo que se hace con los chicos y consultarte específicamente sobre el trabajo con el arquero titular y con el arquero suplente, ¿no?, del plantel. ¿Es el mismo? ¿Se trabaja de la misma manera? ¿O hay que apuntalar diferentes aspectos en un caso, en el caso del arquero que ataja quizás todos los fines de semana y tiene más continuidad con el que le cuida el puesto en el banco? ¿Qué diferencias hay entre eso en la etapa formativa, no? Bueno, bien lo decís vos, es una etapa formativa. Nosotros en el club estamos en un cambio importante de se movieron mucho las fichas, entonces tenemos nuestros arqueros de cuarta división o sub-20 están, dos de ellos están en la primera división, que conforman el tercero y el cuarto del primer equipo. Entonces para los entrenamientos no los tenemos, ellos vienen a participar simplemente a la
al fútbol del fin de semana. Todavía no ha pasado porque estamos en pandemia y estamos solo entrenando. Vamos, para mediados de septiembre creo que va a ser, no tenemos fecha concreta del comienzo de la competencia, pero los entrenamientos los estamos llevando con cada, en cada categoría, con la sub-17, con los dos chicos, los tres chicos que tenemos de sub-17, y deberíamos de tener tres en cuarta división, que dos están en primera, así que yo estoy trabajando hoy con tres arqueros. Normalmente los proyectos son para los dos arqueros hacemos exactamente lo mismo, reforzamos los días que el arquero no actúa, por ejemplo, nosotros jugamos los sábados y muchas veces el golero el sábado entrena con el golero que no juega o que no entra jugando, entrena con otra categoría o con otro entrenador de arquero ese mismo día con las categorías que capaz que juegan el sábado. O se le refuerza en la semana, eso de dependiendo de la planificación que tiene el club, como tenemos algunos específicos en doble horario cuando los chicos pueden, lo adosamos a ese tipo de tareas para reforzar a los que no jugaron. Pero más o menos por ahí, es una planificación única y todos hacen más o menos lo mismo. Perfecto. La misma sí. Decime. No, que hay una planificación para su 17 y una para su 20. Bien. Porque no hay una planificación, no es que para todas las categorías se hacen los mismos trabajos o nos enfocamos en los mismos objetivos, ¿no? Cada categoría, hablando simplemente de lo específico nuestro, cada categoría tiene un objetivo y una planificación especial para la edad. A ver, recién mencionabas que todavía siguen entrenando, que no tienen fecha fija, que recién para principios de septiembre volverán a competir, pero la primera división reanuda este fin de semana, ¿no? Y tenemos clásico el domingo a la tarde. El domingo a la tarde empieza el fútbol uruguayo, sí. Ahí está el clásico Nacional Peñarol. A ver, quiero preguntarte por este tema de la vuelta al fútbol. Ya en Uruguay hace rato que están entrenando. Afortunadamente la pandemia fue bastante benevolente con nuestro país vecino. Quiero preguntarte si crees que es una ventaja para los equipos uruguayos todo este tema de ya haber estado entrenando, de volver antes con la competencia de cara a la Copa Libertadores, ¿no? Porque tanto Nacional como Peñarol están en la Copa, están ambos todavía en carrera, porque bueno, se han jugado dos partidos, Nacional ganó los dos, Peñarol ganó uno y perdió el otro. ¿Hay cierta ventaja con respecto a los conjuntos o a los países en los cuales todavía no ha vuelto la actividad? ¿Puede ser este el año en el que el fútbol uruguayo vuelva a los primeros planos en la Copa Libertadores? ¿Crees que puede influir? Por supuesto que va a influir, ¿no? Siempre es todo a nosotros nos ha pasado todo lo contrario de lo que nos pasa este año. Todos los años nosotros llegamos a la Copa Libertadores o a los periodos clasificatorios, a la fase de grupos sin competencia, porque el campeonato local normalmente no ha comenzado o comenzaba en esa semana y los equipos no teníamos la capacidad económica de salir a jugar al exterior para jugar con equipos duros o partidos o entrenamientos que sean partidos, ¿no? Y creo que sí, en esta instancia creo que sí, porque nos va a agarrar dentro de un momento en el momento competitivo del club, con un rodaje, con varios partidos, contra equipos que no van a tener la misma posibilidad. Yo creo que es una ventaja, un beneficio. Hay que ver después siempre lo mismo, ¿no? Que los resultados acompañen y normalmente lo que ayuda o lo que se está viendo es que el beneficio está muy relacionado a lo físico, ¿no? Hemos visto todas las ligas que han comenzado, la cantidad de lesiones que uno está viendo a nivel muscular, o no solo lesiones, sino deserciones de jugadores por molestias musculares, cada vez hasta por cosas no tan graves, pero hay como una visión de eso, de que nosotros en eso tenemos una ventaja, vamos a tener un poco, si tenemos suerte, los planteles un poco más completos, vamos a decir, ¿no?
Juancito Viela, que estamos hablando con Javier Seoli en el aire de Rocky River. Ya te está escuchando el ex arquero del Millonario. Hola Javier, muy buenas noches. Quiero quedarme con algo que señalabas recién y has hablado largo y tendido en esto de vos necesitaste o necesitabas en ese momento un tiempo más de adaptación en River, y que es cierto que ha sido corto el tiempo de adaptación. Ahora yo pregunto, ¿qué pasa con aquellos casos de arqueros que, por ejemplo, vienen a River, o sea, cualquier otro equipo, quizás grande de Argentina o de otra parte del mundo, y enseguida ya empiezan a rendir, empiezan a ser importantes, empiezan a salvar al equipo? A mí el quien se me viene rápidamente a la cabeza es Franco Armani. Armani llega a principios del 2018 a River y ya al mes y medio había sido importante en una final que River tuvo contra Boca por una Supercopa Argentina en la que se destacó y siempre fue sólido desde que llegó. Ese tipo de arqueros, ¿por qué crees que no necesita esa adaptación? ¿Crees que en realidad son unos pocos entre todos los buenos arqueros que puede haber en el fútbol? ¿Qué opinión tenés al respecto? Y bueno, ahí otra vez depende mucho. Primero me parece que la capacidad individual es fundamental, ¿no? Creo que cada persona es, en eso es única la adaptación que logra Franco, por ejemplo, que ha sido un baluarte, uno lo sigue el fútbol. Por supuesto que soy hincha de River y lo sigo y lo veo, y mis hijos también, y siempre que podemos nos juntamos a mirar los partidos de River, porque de verdad que uno aprende a quererlo. Yo estuve poco tiempo, pero tengo grandes amigos y tuve grandes compañeros que fueron ídolos ahí, como Enzo y el Polillita, y realmente Antonio también, porque hemos compartido mucho tiempo con Antonio Zamendi. Nosotros trabajamos con Alberto Vica también. Entonces, comulgamos como una conversación constante de River, y lo que decís tú, para mí es así, es a nivel individual. Y hay personas que se adaptan mucho más rápido, que los encuentra mucho más enteros. Armani creo que vino de jugar y se le pusieron en el arco de River. Eso también es un valor a tener en cuenta. Si vos venís ya con la continuidad y lo único que hiciste fue cambiarte camiseta, en definitiva el arquero lo que tiene que hacer es atajar. Si vos venís muy bien posicionado, seguramente tengas más posibilidades que el que viene de un parate, de una espera, de un desastre. Que eso lo vemos nosotros en nuestros arqueros, en lo que hago hoy. Un arquero que viene agrandado es muy importante, que viene bien de cabeza, que viene jugando muy bien, es muy importante que lo sigamos manteniendo en ese nivel, ¿no? Creo que a Franco es un caso bien puntual, pero es como la excepción de la regla, ¿no? Claro, eso te iba a repreguntar. Son los menos, los que hay en el fútbol son los menos. Digo, no hay tantos como Franco Armani que lleguen y en un equipo grande se pongan la camiseta y ya rindan. En general, suelen ser más quizás como tu caso, que necesitan ese tiempo. Y lo otro que te quiero, lo que quiero saber, y recién lo mencionabas, a Lenzo, por supuesto un ídolo para nosotros, para los hinchas de River, quiero saber, ¿se da la discusión allí en Uruguay de cuál es el mejor uruguayo de la historia? Y ahí te quiero preguntar, si está Luis Suárez, por ejemplo, si se mete Luis Suárez en esa discusión, y si también, por supuesto, se mete Enzo Francescoli, quien para nosotros es toda una inminencia, ¿no? No hay discusión. No hay discusión, porque el contexto no puede ser el mismo. Yo acá, el mejor arquero que existió y que todo el mundo habla en Uruguay fue Mazurkiewicz. Y si vos ves hoy a Muslera, es decir, Mazurkiewicz podemos comparar Muslera con Mazurkiewicz, es casi imposible. La evolución que tuvo el juego no permite ese cuál es el mejor de la historia. Y el mejor de la historia en mi época era Enzo. Yo tuve la oportunidad de jugar dos veces con él, las dos veces en la selección. Una vez nos vio abrazando una copa que fue el Sudamericano Juvenil Sub-20 de Ecuador,
le ganamos justamente a Argentina 5-0 la final, 5-1, perdón. Y Enzo era un jugador extraordinario, era algo que rompía los ojos. Y después, bueno, jugué el sudamericano, la Copa América de 1989 a nivel de adultos, en Brasil 89, y también jugué con él. Él, yo creo que para nosotros, los que somos hinchas de River, ha sido, bueno, el jugador que nos representa, ¿no? Porque por un don de gente, una persona de un altísimo, conceptuada de un nivel muy alto de persona, me parece que el fútbol, por suerte, lo recuperó y lo puso en un lugar, en un sitial como tienen que estar los grandes, que es él, ¿no? La verdad, siempre pienso lo mismo de Enzo, me parece que era un líder de esos que sin levantar la voz movía las paredes. Y bueno, y por supuesto que esta nueva generación, vos me hacías referencia a Luis Suárez, por supuesto que esta nueva generación también generaron cosas muy importantes, no solo a nivel local, sino a nivel internacional, a nivel mundial, diría. Luis Suárez es el 9, junto con Cavani, los 9. Yo creo que están entre los tres mejores, están entre los 5. Va a generar un poco polémica, pero para nosotros los uruguayos no hay discusión, ¿no? Entre los primeros 3 están los 2 uruguayos. Por eso te digo, van a ser tan ídolos cuando pase el tiempo y cuando transcurra el tiempo y los años, creo que va a ser mucho más grande lo que hizo Suárez, lo que hizo, porque la distancia y el tiempo opaca un poco, ¿no? Cuando yo llegué a River se hablaba mucho de Walter Gómez también. Había hasta dichos el otro día charlando con unos amigos, decíamos, no sé si el dicho es real, pero creo que me lo mencionaron ahí en River, que la gente cantaba, la gente ya no come para ir a ver a Walter Gómez. Sí, 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 es real, es una canción real de cancha, sí. Entonces, digo, nosotros tenemos, por suerte, y por suerte para el país y para los que estamos en este deporte, jugadores muy exquisitos, jugadores que han dado mucho y que nos gusta ganar. Y a veces, cuando no lo hacemos, hemos sido bastante maleducados y hemos logrado ahora con el tiempo... No solo con el tiempo, sino con el trabajo y con el potencial que le dio el maestro, mostrarnos también como competidores leales y dedicados exclusivamente a lo que tiene que ver lo deportivo, ¿no? Pero yo te puedo manejar también lo de Rubén Sosa en Uruguay, el Pato Aguilera, el Polilla Silva, que también fue jugador de River. Ni hablar del Polillita. Es decir, la verdad que Uruguay está nutrido en todas las etapas de grandes futbolistas, porque seguramente Cavani, Suárez, Muslera, lo que hago yo, van a pasar, como pasó Carini, jugadores que han jugado internacionalmente infinitos partidos, continuamente rompen el récord de partidos jugados en la selección absoluta. Es decir, una cosa que no es tan fácil, hay que jugar muchos partidos y muchos mundiales y muchos partidos oficiales para lograr batir esos récords, y ellos lo logran, ¿no? A ver, tengo... Es difícil. Perdón, Javier, tengo en punta, pero no menos de 3 preguntas, quiero ir con la que considero la más importante. Si mal no recuerdo, jugaste algo así como 15 partidos. Creo que una noche de Copa Libertadores atajaste para River en una de las... Si no fue la fase primaria, habrá sido un partido de octavo de final frente a Olimpia en el Monumental. Y si no fue por la Libertadores, fue por la segunda Copa Alternativa, la Supercopa. Estoy jugando con la memoria, ¿no? Pero no quiero ir a ese partido
y no quiero ir a las otras dos preguntas que tengo, porque antes quiero que me digas si te acordás aquel encuentro en el cual debuta el muñeco Gallardo, vos eras el arquero, sale el burrito Ortega y es reemplazado precisamente por Marcelo. A ver, fuiste parte del 11 en un día histórico para la historia de River, porque según mi entender, el muñeco hoy es el segundo ídolo máximo de la historia de River, una historia gigante de 119 años, y decir que el muñeco, por todo lo que ha logrado como entrenador, por haber surgido futbolísticamente en River, por lo que ha ganado como jugador, hoy se posicione, para algunos como el primero, para mí Angelito no lo desbarranca nadie, como el segundo ídolo máximo de la historia del club, y vos estuviste en el terreno de juego el día que él debuta, me da la sensación de que por ello quedaste marcado para la historia de River. ¿Qué me podés contar del muñeco, si te acordás de algo? Tu paso fue medio fugaz en River, pero si tuviste algo con él en particular, algo que recuerdes, o si te acordás patente de aquel partido frente a Newell's. No, me acuerdo clarito, sí, me acuerdo, porque aparte uno refresca la memoria con el tiempo. Pero ahí había una camada de jugadores jóvenes que habían recién ascendido. Me acuerdo el burrito, el burrito no que recién había ascendido, el burrito que ya estaba, pero era de los jóvenes, ¿no? Y estaba, creo que habían ascendido el pelado Almeida. No jugó, creo. No jugó. Estoy jugando con la memoria. Creo que no jugó ese día. No. Claro, me acuerdo que estaba Bustos, estaba Vázquez, estaba Altamirano. Yo te hago referencia a los que habían ascendido, sí, de las formativas del club al plantel, no que había jugado ese partido. Ajá. Te decía que había 3-4 jóvenes y entre ellos estaban de los más jóvenes al burrito como posibles reemplazantes el burrito y el muñeco, ¿no? Y bueno, qué decirte de Gallardo, ¿no? Acá yo tengo referencias porque él trabajó acá en el club, yo no estaba en el club cuando él trabajó, pero las referencias que él dejó acá, acá ganó todo, pero yo siempre digo lo mismo, a veces no es solo lo que uno gana, sino el tipo, como te decía, lo de Enzo. Cuando uno recauda información que le llega, no porque uno pueda preguntar, simplemente cuando escucha de una persona y vos coincide un montón de gente en un medio tan competitivo, pero la gente te dice que son muy buenas personas, eso ya es muy importante. Y acá el muñeco se fue como un señor y yo siempre pienso que hizo de Nacional su casa. Y Nacional lo sintió como propio, es decir, así que acá dejó una huella. Ni hablar lo que hizo en River, ¿no? Que era ya River, era su casa, pero logró lo que mucha gente no puede hacerlo, ¿no? Es decir, por más que te lo plantee, en él creo que se comulgan las dos cosas, por eso hacía referencia a la persona, porque los resultados deportivos lo vemos todos los días. La persona es más de la interna, más de la gente que trabaja con él, más de su entorno, esa es la realidad. Y acá, por lo menos, yo no sé porque no estoy al tanto de River, pero acá en Nacional la gente que ha trabajado con él, hablemos de utilero, de cocinera, de gente que ha trabajado con él acá, un entrenador de arqueros que trabajó con él, que todavía está en el club, hablan maravillas de él. Y eso es lo que puedo decir. Y una más, algo que te acuerdes que te haya marcado del Mundial 90 en Italia. Yo, al ser hijo de padre y madre italiano, recién vos mencionaste que también tenés sangre tana, imagino que no hay un lugar más ideal para ir a un Mundial de fútbol. Yo nunca he ido a un Mundial, no me desvive, yo considero que soy mucho más hincha de River que de la selección, y creo que nos pasa a muchísimos hinchas de River, que nos quedamos con una Libertadores antes que un Mundial con nuestra selección. Pero digo, si tuviera la chance de poder ir a un Mundial,
creo que el ideal sería Italia, y a todos nos dejó marcado aquella canción inaugural, y bueno, también con la chance que tuvo Argentina de ser campeón, y todos los matices que tuvo en definitiva aquel mundial, porque ganarle a Brasil, que es un rival futbolístico histórico, etcétera, etcétera. ¿Qué recuerdo tenés fuerte que te haya quedado del Mundial de Italia 90? Porque vos fuiste parte de aquel plantel uruguayo. Ah, recuerdos, imagínate. El maestro en eso ha sido una persona que ha aprovechado la experiencia muchísima. Nosotros tuvimos 4 meses recorriendo Europa. Nos instalamos en Italia, y de ahí íbamos a jugar partidos, y jugamos contra Alemania, Inglaterra, Irlanda del Norte, Austria. Y bueno, eso llevó también a un tedio general, me acuerdo. Entonces hay miles de anécdotas que se generaron en ese grupo y que uno las recuerda. Pero la que a mí, vos me estás preguntando a mí, la que más me marcó a mí, es que jugamos ese partido con Italia. Yo no tuve participación en cancha en ese mundial. Todos los partidos los jugó Fernando Alves. Y increíblemente, me acuerdo, lo tengo por ahí al buzo todavía. No sé cómo, porque la verdad que uno desconoce por qué y cómo, desconozco por qué y cómo llegaron ustedes a llamarme por teléfono. La vida como que no sé, uno no deja de sorprender, y Senga de adentro de la cancha vino y me dijo: Javier, vos me cambiarías el uso, en italiano me dijo, y yo no podía creer lo que me estaba pasando. Lo tengo por ahí el uso, lo tienen mis hijos, le dije por ahí porque los tienen mis hijos. ¿Quién te pidió cambiarlo? Walter Senga. Sí. Es verdad, yo había tenido un pasaje. Yo soy amigo de, fui muy compañero de Rubén Sosa, y hemos pasado, habíamos entrenado una vez con Rubén Sosa, y con él, vamos a decir, yo fui a pasar la Navidad con Rubén Sosa, y Rubén Sosa me consiguió una persona que entrenaba arqueros dentro de los que Walter Senga entrenaba en ese momento. Fue mucho antes del Mundial, eso se fue por allá por el 89, octubre del 89, una cosa así, y entrenaba un par de veces, y él cuando vinimos al Mundial me cambió el buzo, pero para él significó cambiar un buzo más, para mí fue una distinción como algo, no sé cómo decírtelo, yo me hubiese dado vergüenza pedir el buzo a él, no sé si me entiendes. Sí. Y que un ídolo como él me pida el buzo a mí, y cambiarlo era como algo que voy a decir, pa, qué humildad, con razón son tan grandes estos hijos de la madre. Porque la verdad que, bueno, esa fue una de las anécdotas que viví yo, por lo menos con mucho más intensidad. Estamos hablando con Javier Sodero. Una preguntita más y Javier nos da... No. Seoli. Sodero no. Seoli, no. Sodero fue compañero. Sí, me jugó, perdón, peor. Me jugó el inconsciente. Me jugó en contra del inconsciente. Vos sabés que... No, el inconsciente me jugó una mala pasada porque mientras vos hablabas, yo recordaba a todos los arqueros que hemos sacado en esta cuarentena, no le hemos fallado a los oyentes, y todas las noches tuvimos un ex River, y muchos de ellos ex compañeros tuyos. A ver, salió el Flaco Comiso, salió Sodero, el Gato también. Miguel, salió Javier Sodero, salió Goicochea, bueno, salió Pumpido, salió Barovero, ¿quién, Mati? Alejandro Sacone la semana pasada. El Flaco Sacone, bueno, hemos sacado a muchos arqueros, tuve un vivo con el Indio Vega, vamos a sacar, si Dios quiere, al Vasco Irigoitía, hemos sacado a muchos de los arqueros Batalla. De los 90, a Batalla también hemos tenido un vivo. A ver, nosotros somos un equipo de periodistas que conjugamos lo que es la vocación con la pasión, porque todos somos hinchas de River.
y bueno, recordamos a los jugadores que han pasado por el Millonario, así que por tal motivo quisimos que estés en el aire, y mientras vos decías, yo no sé cómo me llamaron, ahí empecé a repasar a todos los arqueros que habíamos sacado al aire, y por eso me jugó una mala pasada el inconsciente. Ahora sí, Javier Seoli, si nos permite un tiempito más, pegamos una vuelta con una pregunta cada una, Gaby. Javier, ¿cómo te va? Hace un ratito nombraste, dijiste, va, que nunca tuviste pierna izquierda, y hablabas un poco de lo que es usar los pies para los arqueros. Y en estos últimos días estuvo saliendo mucho al aire en varios medios argentinos Emiliano Martínez, que es el arquero del Arsenal, que salió campeón recientemente, y hablaba de que en el fútbol moderno, o más bien de Europa, es fundamental jugar bien con los pies. Ustedes, o vos en tu caso, a los jóvenes de 17 y 18 años con los que trabajás en Uruguay, en Nacional, ¿le enseñás a jugar con los pies? ¿Pensás que también es fundamental, que es necesario que se utilice esta herramienta para los arqueros? Bueno, lo decía Emiliano Martínez, es decir, hoy es impensado que el reinicio del juego no se dé por el arquero. Casi todos los modelos de juego, muchos equipos utilizan los modelos de juego de posesión, y el arquero en eso tiene un papel preponderante en la superioridad numérica que genera en su área. Las reglas también lo favorecen, ¿no? Él saca de meta y la deja dentro del área, ¿no? Hoy tiene que manejar no solo los dos pies, sino manejar todos los perfiles. Es decir, por lo menos intentamos que lo realicen. Hacemos hincapié y planificamos para que eso pase. Hay una característica individual que también genera, vamos a decir, que lo trae el propio futbolista. En mi época era impensado, ¿no? Es decir, primero porque se jugaba, yo jugué casi siempre el fútbol directo, es decir, el golero sacaba largo, esperaba que salieran las líneas para pegar. Bueno, cambió. Y es fundamental hoy. Y otra vez, los recursos siempre hacen de que uno mira ediciones de trabajos y de cosas que se pueden realizar. Y para decirte, mira, el otro día me pasaron un trabajito para los arqueros con el pie, y había 8 personas ayudando. ¿Qué quiere decir eso? No quiero sacarme de responsabilidad, yo sé cómo se trabaja en todas partes casi del mundo, porque uno recibe información y amigos y conocidos, y nosotros no tenemos esa capacidad de hacerlo. Si nosotros no tenemos 8 personas que nos ayuden para que el golero pueda sentir más o menos una realidad parecida a lo que va a vivir dentro del campo. Sí realiza ejercicios con el plantel, con el grupo que juega, pero normalmente fuera, vamos a decir, no es específico para él. Casi todas partes del mundo es un específico con un montón de gente que lo puede auxiliar, y eso hace de que el futbolista crezca y que genere un mejor juego que el que está acostumbrado a hacerlo, ¿no? Yo creo que hoy es fundamental. Disculpe que soy medio larguero con las respuestas. No, no hay problema, Javier. No. A ver, Javier, me pego a la pregunta de Gabriel. Quiero preguntarte, quizás apelando un poco a tu neutralidad, sos uruguayo, estuviste en River, pero realmente estuviste un paso bastante breve. ¿Te parece que la final de la Copa Libertadores 2018, que se jugó entre River y Boca, fue la más importante de la historia? Esa es la primera pregunta, y a colación de esto te pregunto si se imagina en Uruguay una final entre Nacional y Peñarol, o mejor evitarlo. Perdón, te empiezo por la primera. No soy neutral, no, porque si estoy en Uruguay no quiere decir que no sea hincha de River. Primero te digo eso. Es imposible que me preguntes eso, porque yo hinchaba con un tipo como River, como si fuese de acá. Yo soy hincha de Danubio acá, así que la gente sabe que soy hincha de Danubio, trabajo Nacional y lo adoro a Nacional, y uno sufre, pero nací en Danubio y me hice hincha Danubio. Para mí sí es el partido más importante de la historia de River, de la que yo conozco.
No, yo no soy fundacional, yo no creo que lo que yo vea es lo único importante, pero lo que me tocó vivir a mí, creo que sí. Yo creo que no vi nunca un River de un partido de la magnitud que se jugó, ¿no? Yo creo que paró el mundo el partido, no sé, la audiencia no la registré, pero yo creo que fue... 450 millones de personas lo siguieron en el mundo a través de algún formato televisivo que se pueda medir. Y bueno, ya está, ahí te digo todo, si será para esta época, este es el partido más importante a nivel del club. 10 argentinas, Javier. 10 argentinas enteras mirando el partido. Claro, 10 argentinas, exactamente. Imagínate, si sería importante. Y lo ganamos nosotros, es encima mucho más importante fue. Y después, ¿cuál era la otra que me perdí? Y si veo, sí, no. No, digo, si en Uruguay se fantasea con una final similar entre Nacional y Peñarol, si sentís que los hinchas de ambos clubes prefieren evitar una situación así. Yo creo que acá hay como una... El muy fanático puede evitar eso, pero si vos tenés... Vamos a decir, si vos sos consciente de que vos podés ganar, ¿cómo vas a evitar un contrincante como vos? Porque vos ya sabés que es un partido el cual es importante ganar, pero si no te enfrentás nunca lo vas a ganar. Claro eso. Si yo quisiera jugar siempre el clásico, son los partidos en los cuales uno siente que puede lograr cosas que son importantes para uno, para lo que soñó. ¿Quién no sueña con ganar un partido Copa Libertadores? ¿Quién no sueña con jugar una final de América? ¿Quién no? Digo, cualquier niño que hoy juega al fútbol, cualquier adolescente que juega al fútbol y que tiene alguna posibilidad, el sueño está puesto ahí, me parece, ¿no? ¿Juancito? Javier. Sí, estoy acá. Javier, en 2016 se retira Marcelo Barovero de River. Es decir, no se retira del fútbol, se va de River, que dejó la vara muy alta, por supuesto, que fue el comienzo de la gloriosa era Gallardo, y ahí Gallardo toma la decisión de darle el arco, la titularidad, a Augusto Batalla, que en ese momento tenía 20 años, que era un arquero juvenil, de inferiores, de reserva, y que muchos coincidían que tenía la espalda y la personalidad, porque jugando en Selección Argentina Sub-20... había demostrado, siendo capitán, que tenía buenas actuaciones y que, sobre todo, tenía carácter. Ahora yo te pregunto, quizás con el diario del lunes, y nosotros sabiendo de que Batalla no le ha ido bien ese año que estuvo titular en River, ¿crees que se equivocó Gallardo? ¿Crees que, indefectiblemente, 20 años para un arquero no está para ser titular de un arco tan grande como es el de River, que necesita un tiempo de maduración y que, por más de que la gente lo pueda bancar, ¿fue un error lo que hizo Gallardo con Batalla? ¿Qué opinión tenés al respecto? Yo no sé si... no puedo opinar de lo que hizo Gallardo. Sí te puedo decir la edad. La edad todavía está un poco inmaduro para jugar en un arco de fuste. No sé qué proyección tenía hasta ese momento. Pero claramente... es una edad todavía de altibajos en los rendimientos. Son muy pocos que a los 20 años pueden tener un rendimiento estable. Y eso en equipos importantes es casi seguramente no lograr el rendimiento óptimo, ¿no? Para mí es eso. Yo no hablo de errores porque claramente la persona que... yo no creo que Gallardo quiera o lo puso para que le fuera mal. Vivió y seguramente tenga personas que trabajan con él que apoyaron su decisión y bueno, el resultado final a veces no es siempre el deseado, ¿no? Así que, pero te vuelvo a repetir, desde mi lugar y desde hoy que me toca trabajar con chiquilines de esa edad, veo que todavía necesitan un tiempo más de maduración. Nosotros acabamos de vender un chiquilín de 18 años a la Juventus y no va a jugar hasta los 30 años en fútbol italiano, hasta los 27, 28, ahí cuando... Y no va a jugar,
increíblemente. Si juega, es porque él va a mostrar en la primavera del club que tiene una capacidad enorme, y que después el que lo ponga lo va a tener que sostener, y si él logra sostener eso, es un logro muy importante. Son muy poquitos los que arrancan a los 20 años y se mantienen de titulares en equipos como, estamos hablando, River, Juventus, Inter, Barcelona, Real Madrid, porque no se pueden equivocar nunca. La realidad es esa, y a los 20 años estás aprendiendo todavía del puesto, ¿no? Así es, te quedan 10 años de carrera, los 10 mejores, papá, de los cuales vos tenés que transitarlo como cualquier persona que hace cualquier tarea, de menos a más. Así pienso yo, capaz que me equivoco, y yo no tengo los números, pero mundialmente goleros de 20 años que hayan tenido una carrera muy, muy importante son contaditos con los dedos de la mano, ¿no? Javier Scioli, en el aire de Rocky River, muchas gracias, te dejo un fuerte abrazo, Javier, por estos minutos, y bueno, y hasta cualquier momento. Hasta cualquier momento, muchachos, muchísimas gracias, lo pasé muy bien, y vamos arriba a River, y desde acá de Uruguay hay otro hincha siempre haciendo fuerza. Muchas gracias, gran abrazo. Javier Scioli, en concepto, 21:47, nos queda una tanda, ya pegamos la vuelta para hacer el tramo final de este Rocky River, se viene el minuto de información con Juancito Bielak. Tengo los oyentes, ¿eh? ¿Los tengo ahora o los tengo después? Después, ya volvemos. El día de hoy el club comunicó un plan de refacciones en el Estadio Monumental. A través de un documento oficial, River notificó que el césped de la cancha será totalmente reemplazado para sembrar un sistema híbrido de última generación como usa el Barcelona, Real Madrid y Manchester United. La institución asegura que esto eliminará problemas relacionados con el terreno de juego y adelantó dos cambios importantes más: sacar la pista de atletismo y construir un túnel único para que salga el equipo local y el visitante por un mismo lugar. La finalización de las obras están previstas para comienzos del año 2021 e incluso es parte de un plan mayor para construir tribunas más cercanas a la cancha. Por otro lado, la semana pasada ha trascendido que el Betis quiere a Martínez Cuarta e incluso su representante Gustavo Goni señaló que esto es cierto. El dato a tener en cuenta el día de hoy es el siguiente: el Liverpool de Inglaterra tiene deseos de comprar a Issa Mandí, jugador del Betis, y esto podría acelerar las negociaciones por el defensor millonario por dos motivos. El primero es que el conjunto sevillano perderá un defensor, y el segundo es que tendrá el dinero fresco para hacerse con los servicios de Martínez Cuarta, que tiene contrato en River hasta junio de 2021 y una cláusula de rescisión de 20 millones de euros. Esto fue un minuto de información del millonario Juan Bielak para Rocky River. Dale, dale, Charlie, estás ahí. Septiembre. No, es el 28. Es el 28. Es el 28. Y es verdad, falta poco, ¿eh? Está bien, es el 20, el 27 pasando las 0 horas. ¿Qué día es el día del hincha de River? El 27 de septiembre. Pobre claro. Tano. 27, después de la 0. Claro. Me cacharon. Usted es tan fiel, tiene que decir, la verdad, asumo la responsabilidad. Me cacharon, me equivoqué. Y listo, y ya está. Ya lo dije, ¿eh? Hola gente, para arriesgar el jugador de las pistas bravas, si gano este asado se lo dono a mi viejo. Héctor Hugo Rossi, HHR, nos vamos. Hicimos Rocky River con Gabriel Velardes, con Mati Verdini, con Juan Biela, con Mati Valdés, con Mati Guillodes, con Mati de Mafalda, con todos los Mati habido por haber. Y con la conducción del señor Tano Santasier, Santasiero. Volvemos mañana. A las 8 de la noche, solamente si Dios lo quiere. Gracias por acompañarnos. Ojalá nos hayan pasado bien, nosotros la pasamos muy bien. ¡Gera Pruneda! ¡Canta! Esto es rock and roll. Esto es Sintonía Monumental. Es Rocky River, pero de Sintonía Monumental. Chau.